Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? Espero que todo bien, que ya tengan su disfraz preparado, que ya estamos en plenos carnavales. Desde aquí le damos la enhorabuena a la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El carnaval no solo existe en Santa Cruz, que es una maravilla, pero en otros pueblos también hay carnaval. Y hoy vamos a hablar de uno en concreto, un lugar precioso en el norte de la isla, Hico de los Vinos. Parada obligatoria o destino obligatorio cuando queremos pues, pasar una tarde. De una mañana, un día agradable, pasear por sus calles. Vamos a hablar de Hico de los Vinos dentro de un momentito, pero antes les tengo que decir una cosa. Tienen que hacer una cosita en sus televisores, aunque nos vean en la TDT, tienen que volver a resintonizar, porque ya nos hemos convertido en la nueva televisión de Tenerife con cobertura completa en toda la isla. Entonces, nos van a poder seguir viendo de momento en el canal en el que nos ven. Pero si resintonizan, nos buscarán en el canal 47 de la TDT y ahí vamos a aparecer. Vamos a estar en los dos durante un tiempo y luego en el canal 47 de la TDT. Las televisiones más modernitas lo hacen solo y sintonizan solas. Pero si no son tan modernitas, hay que sintonizar con el mando, ¿vale? Pues van y sintonizan, resintonizar canales. Y ahí vamos a aparecer nosotros en el canal 47. ¿Vale? Que emitimos para toda la isla, completita, completita, completita. Zona metropolitana, laguna, norte, sur, de todo. Y será un placer hacerlo. Y vamos a entrar ya en materia. Les decía que íbamos a hablar de Hico de los Vinos y lo vamos a hacer con una persona que lo conoce perfectamente, como la palma de su mano, si no mejor, que es su alcalde, Francis González. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo para ti y para los que nos están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, un poco fastidiado con, yo creo que el frío de las murgas del norte el otro día y la lesión de la reina el domingo en la tarde-noche en la Plaza América, que también es fría. Toda la garganta tocadita, un poco tocada, tocadita. Sí, sí. Pero bueno, bien, con pero ánimo, bueno. Ilusión, y espero que mañana esté mejor, obviamente, para poder vivir también el carnaval. Genial, que ya está en la calle y hay que disfrutarlo. El domingo es el coso en Hico de los Vinos, ahora hablamos de eso. Porque vamos a hablar de algunas cositas más del municipio. Se aprobaron los presupuestos, superan los 20 millones de euros. 27, 7 millones, son bastantes millones. No se han subido los impuestos. Ha habido mayor recaudación. ¿Esto es bueno o es malo? Cuando hay más es porque se han subido los impuestos, ha habido mayor recaudación. No, es verdad que hay una previsión, vamos a recibir los ayuntamientos más de, con el reparto que le corresponden a los ayuntamientos, es una buena noticia. Así que hemos podido cerrar un presupuesto, equilibrarlo. Es verdad que la parte de la inversión va a ir vinculada este año también a una operación bancaria. Son 2.500.000 en inversión y con la idea de que sumado a lo que viene del presupuesto anterior en inversión, que también está vinculado a una operación bancaria, nos permite tener, y más las incorporaciones remanentes, más de 6 millones de euros en inversión para ir ejecutando. La estrategia tiene que ver con el hecho de que al estar vinculado a operaciones bancarias nos permite ejecutarlo más allá del ejercicio. Sabiendo que los ayuntamientos tenemos cierta debilidad, que los porcentajes en la ejecución no se consiguen siempre, lo complicado que es la ley de contrato del sector público, esa estrategia que diseñamos y vimos en el 2020, nos quitamos 4 millones de euros, ¿no?, de deuda. Eso nos permitió afrontar el 2020 y cuando llegaron la flexibilización de las reglas fiscales que permitían a los ayuntamientos incluso incorporar el remanente, nos colocamos en aquellos ayuntamientos que también podíamos tirar del remanente. Esa ha sido la estrategia. Vale, pues nos quitamos eso de encima y de que hay más dinero porque ha habido más impuestos. No, para nada. De hecho, lo que tenemos que hacer y la vocación, no hay más impuestos. El nivel impositivo de ICO respecto a los ayuntamientos del orden en cuanto al número de población no es de los más altos. Pero sí es verdad que tenemos la aspiración, es verdad que ya al final del mandato no hay tiempo, han sido unos años muy complicados, pero en la cabeza sí está el hecho de sacarle provecho a todas las bonificaciones y recursos que la ley siempre permite, que a través de la potestad reglamentaria de los ayuntamientos podemos, bueno, ayudar y bajar algo los impuestos. Esa debe ser la dinámica en el futuro si se dan
las condiciones y si tenemos obviamente la oportunidad, el honor de seguir gobernando el pueblo. ¿Qué esperan que sí? ¿Cómo lo están trabajando para estas próximas elecciones? Bueno, lo que el pueblo decida. Yo siempre digo que las elecciones es un momento festivo, la fiesta de la democracia, hay que entenderlo así, con mucha deportividad, con mucha vocación de servicio público, que la gente se manifieste, es importante. De hecho, estamos haciendo, ya desde principio de enero, estoy yendo casa a casa con los vecinos, dando cuenta de lo que fue nuestro programa electoral punto por punto. No, para nosotros no fue un programa que quedó en una gaveta olvidada, no, ha estado. Y es verdad que... ¿Se han ejecutado la mayoría de...? Bueno, hemos tratado todo y cada uno de los puntos, ¿no? Un programa electoral es una hoja de ruta y nosotros creo que hemos cumplido en el sentido de tenerlo ahí presente y pelearlo. Luego hay cosas que han salido, cosas que no han podido salir por X razones, cosas que dependían de otras instituciones o cosas que se están peleando. Un programa del tipo del que solemos hacer nosotros tiene un carácter programático. Hay cosas que se pueden conseguir con carácter inmediato y hay cosas que necesitan pues, una serie de años, ¿no? Y debe tener esa vocación. Hay un déficit en materia de planificación y yo creo que hay que atender un poco así la gestión municipal, pensando siempre en el futuro. Hay cosas inmediatas que hay que cumplir, pero nuestra visión programática y, pues, nos lleva a un medio largo plazo. Por lo tanto, damos cuenta de todo y cada uno de cuáles fueron los compromisos, ¿no? Y en qué momento está. Yo creo que eso es importante. Así que, bueno, con la conciencia tranquila, la cabeza alta y mirando a los ojos a la gente, pues diciendo lo que hemos podido hacer, en qué hemos fallado. Siempre hay fallos que se cometen, somos humanos, pero bueno, tenemos la ilusión de siempre, con mucha ilusión, por supuesto, al enfrentarnos a un proceso electoral, ¿no? Hablamos de las políticas de inversión, son 27 millones de euros. ¿Cuál es la política de inversión? Bueno, nuestra intención es que estos presupuestos den continuidad a un presupuesto dirigido a las personas. En materia de acción social está perfectamente cubierto. El tiempo de COVID hizo que se duplicara, mantenemos el nivel en cuanto a la acción social. Y también pensando, espero mañana poder liquidar el presupuesto, llevar a cabo la liquidación del ejercicio 2022 y que a partir de ahí nos dé unos números de remanente para poder incorporar si incluso en área social fuera necesario más dinero, más gasto corriente, lo utilizaremos, lo incorporaremos. Mañana veremos qué más dinero podemos incorporar a esa política de inversión que tiene que ver, bueno, es una política al alza, pero que continúa con un nivel de inversión importante formando ese colchón entre operación bancaria y las incorporaciones de remanente. Bueno, lo desglosado, lo que está previsto en estos 2.500.000 tiene que ver, bueno, nuestra ilusión ha sido abordar toda las instalaciones deportivas, culturales, tenerlas al día y sobre todo las educativas, ¿no? Y por eso le damos continuidad, ¿no? Pero, por ejemplo, por citarte alguno y desglosándolo, tenemos una inversión importante para unas vías en la zona de La Vega que se van a unir a otra bolsa de dinero que tenemos previsto, 280.000 euros, 180.000 euros para un parque recreativo de Buen Paso, que está vinculado a la antigua casilla, a los Fielatos, necesita aquello un espacio de baño y bueno, la idea es adecentarlo, mejorar el espacio recreativo de Buen Paso. También la cancha de Buen Paso, que queremos convertirlo, igual que hemos hecho en Santa Bárbara, lo vamos a convertir en un campo de fútbol 5. ICO tiene un problema, un déficit en materia de instalaciones deportivas de fútbol, solamente un campo de fútbol con mucha actividad donde se concentra allí en esa instalación, no solamente los dos clubes de fútbol, sino el atletismo. Por lo tanto, intentamos desatascar, si cabe la expresión, llevando a Santa Bárbara o a Buen Paso, que también está previsto, ¿no? O un parque de ocio recreativo en la zona de la Centinela, ¿no? Con 200.000 euros o 75.000 euros en la Cruz del Camino de un parque infantil juvenil que se cayó del MEDI porque el Cabildo abandonó esa estrategia que tenía y en relación con ICO, bueno, hemos puesto esos 75.000 euros. ¿Por qué se cayó? Bueno, porque el Cabildo abandonó la dinámica, la estrategia económica que tenía planificada con la incorporación de los dineros del FEDECAM, que los ayuntamientos también aportaban, y el Cabildo con fondos propios.
esa estrategia que se viene, que bueno, se diseñó en los tiempos de Carlos Alonso, siendo además presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, los ayuntamientos de toda la isla se iban a ver beneficiados a través de esa estrategia en la que los cabildos eran el instrumento de reparto. Eran dineros que en principio se entendían que debía venir para los ayuntamientos y se entendió el cabildo como pivote para ese reparto. El cabildo, la estrategia en Tenerife de Carlos Alonso fue: vamos a sumar recursos municipales, recursos del cabildo y los dineros que venían del Gobierno de Canarias, del FEDECAM. Por una política que yo no puedo aceptar, que ha llevado el presidente del Cabildo, que es muy discrecional, todos los programas que estaban vinculados, la mayoría al MEDIC, así se llamaba, pues saltaron por los aires. Entre ellos, un parque recreativo, pues arriba en las abiertas, por eso lo vamos, perdón, la Cruz del Camino, por eso lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y como te decía, un parque de ocio también en la Centinela, bueno, todo eso en torno a 2.500.000. Se le va a incorporar pues un dinero que tenemos de incorporación de remanente, 600.000 euros para hacer un centro sociocultural en el único barrio que no hay, Llanito Perera. Depende de la aprobación del plan general, ojalá marzo, estamos ultimando los trámites para que marzo sea el mes en que podamos llevar a pleno la aprobación definitiva del plan general de los vinos, un tema fundamental. Es necesario aprobarlo porque entonces habrá suelo calificado para poder construir un centro sociocultural, porque ya hay un convenio con el obispado y antes de final de año pusimos el dinero del remanente 600.000, pero también pusimos en materia de alumbrado del remanente anterior, ¿no? O para canchas de pádel, 480.000, EICO no tiene, salvo instalaciones privadas, el club náutico es el que da respuesta a la demanda importante que está creciendo en la afición. Sí, pero el club tiene cuatro pistas y el club tiene cuatro pistas. Sí, tiene lo que tiene y está súper saturado, sí. ¿No? Entonces, hemos previsto, creo que son 3-4 canchas, están diseñadas, con una zona de vestuario y será en la zona del polígono, en el único suelo deportivo que nos queda. La gente lo recordará porque ahí estuvo depositada pues un montón de tiempo, muchas gomas que conseguimos en su día limpiar porque era un problema medioambiental. Pues ese suelo que es deportivo, ahí tenemos previsto ejecutar unas canchas de pádel. Y bueno, la inversión viene del remanente. Ahora, en cuanto mañana se produzca la liquidación, se incorporen los remanentes, pues tendremos ese dinero para empezar a realizar los trámites de la licitación. Como ves, la política deportiva en cuanto a infraestructuras, los centros socioculturales y sobre todo las obras RAN, ¿no? El adesentar los colegios, las instituciones en las que tenemos competencia, que son los centros de primaria. Sirva esto para decir que somos y soy defensor del municipalismo. Creo que hay que dar poder al poder local y si a mí mañana me dicen que nos dan competencia y recursos, pues queremos asumir la competencia para dejar las instalaciones educativas de secundaria también, que creo que no están en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, básicamente esa es la estrategia que, uh-huh. que tenemos, ¿no? Alcalde. Que juega entre las operaciones bancarias uh-huh. y los incorporación de remanentes para tener un colchón más allá del año, ¿no? Vale. ¿El proyecto de la playa de San Marcos uh-huh. cómo va? Bueno, desgraciadamente ayer, fui recibido, cosa que agradezco porque ha sido una persona muy leal, el director de infraestructura turística del Gobierno de Canarias, que ha sido muy amable, muy leal. Y nos citó porque me enteré por parte, en el pleno anterior, por parte del portavoz socialista. Sabes que es Gestur y el Gobierno de Canarias en Obras, una consejería que gestiona el Partido Socialista. Y yo he denunciado que el Partido Socialista tenía la dinámica de retrasar todo lo que fuera y tuviera que ver con San Marcos para evitar que antes de las elecciones hubiera arena en la playa de San Marcos. Bueno, lo cierto es que nos enteramos en el pleno pasado, el de enero, que hablando de los presupuestos, la playa, me decía el portavoz del PSOE, pero bueno, y entonces no saben qué momento está, y bueno, no nos han dicho nada. Ah, pues que sepa que ya está aprobado el proyecto básico y que es con arena machaqueo. Y bueno, primera noticia, hablaremos con el director. Al día siguiente de la sesión plenaria me puse en contacto con el director, intentamos que la semana pasada nos pudiéramos reunir, no fue posible y nos reunimos ayer. Bueno, el director nos recibió bien y nos cuenta que efectivamente Costa ha aprobado el proyecto ya de ejecución, parece, y digo parece porque se comprometió a trasladarnos el último proyecto presentado, que es de octubre del 2022. No lo conocemos, esperamos conocerlo y luego valorarlo. Pues se nos va a dar traslado de forma oficial
para que en tal caso nos pronunciamos. Lo cierto es que el proyecto aprobado por Costa finalmente es el que salió de ICO, es el que discutimos con la ciudadanía. Recuerda que el 25 de julio yo gané las elecciones, o ganamos las elecciones, tomamos posesión en torno al 14 a 15 de junio, pues el 25 de julio estábamos en la calle con un proceso de participación y que llegamos hasta enero. En mayo el pueblo se pronunció a través del Pleno diciendo qué proyecto quería, que venía a ser el proyecto anterior mejorado con las aportaciones, habiendo incorporado las aportaciones de la gente y de alguna formación política. Creo que era un mejor proyecto. Bueno, el proyecto le han dado el ok, pero con la arena de machaqueo. Y sabes que para nosotros es algo pues difícil de aceptar, o imposible de aceptar, yo diría, el hecho de que un proyecto que está bien, que permite recuperar la playa, rehabilitarla en todos los sentidos, que hay una parte de la parte de tierra y de los locales, las avenidas, que dado que Costas lo quitó, el Ayuntamiento puso 1.700.000 del remanente pasado y ya está en proceso de licitación, lo va a hacer el Ayuntamiento, pero la parte para que hay que hacer para evitar que la arena se vaya y la colocación de la arena es algo que le corresponde a Costas y al Gobierno de Canarias. Pues parece que quieren imponer la arena machaqueo y nosotros pues seguimos defendiendo la arena natural. Ahora nos darán traslado al proyecto. Nuestro posicionamiento nunca ha supuesto retraso, al contrario, hemos avanzado, empujado, hemos favorecido y hemos entregado la idea de ICO, y el proyecto es el que nace de ICO, pero con este importante matiz, determinación de que sea con arena machaqueo. ¿Sabes? El proyecto básico de noviembre de 2021 ya defendía, y por eso nosotros seguimos diciendo que es posible, que la colocación de la arena será en el mes 13 iniciadas las obras. Para iniciar las obras tenía, ahora que aprobó el proyecto de ejecución, está pendiente de una serie de autorizaciones también, sacarlo a licitación, buscar toda la financiación, que son 5 millones de euros, sacarlo a licitación cuando se adjudique una empresa y cuando vaya a empezar en el mes 13. Por lo tanto, defendemos que como en el proyecto básico Costas decía que el sacar la arena natural necesita estudios medioambientales y eso tarda tiempo, nosotros decimos que tiempo hay, porque si la colocación de la arena en el mes 13 de iniciada las obras, todavía estamos a tiempo, todavía a día de hoy estamos a tiempo, si se quiere, de hacer los estudios medioambientales y recuperar la playa de San Marcos con arena natural. Es que hay arena natural. En la playa, entre el Muelle Grande, ¿sabes lo que es el Muelle Grande? Es la cabecera del refugio pesquero, que es las antiguas piedras de cuando se intentó construir un refugio allí a principios del siglo XX. Pues esa cabecera del refugio pesquero, en toda esa bahía, más una bolsa que está por fuera, hay 51.100 metros cúbicos de arena que se entiende por parte de los técnicos y admitido en el proyecto que puede ser suficiente para la recuperación. Sin embargo, el empecinamiento, claro, pero si no hay otros bancos en la isla, los técnicos dicen que esos bancos son suficientes para llevar a cabo la rehabilitación de la playa de San Marcos, para subir la arena, así que habla la presión, y las actuaciones previstas evitarían que se vaya. Si hay arena natural, ¿para qué queremos poner? A mí me parece un sinsentido. ¿Es más barato? ¿Es una cuestión de dinero? No, esto tiene que ver con los tiempos y que la dinámica de Costas, cuando a veces se empeña en decir, bueno, pues arena machaqueo porque es más fácil, porque se coge de árido. Yo no quiero pensar que hayan intereses en cuanto a sacar los áridos y colocarlos. La arena de machaqueo, créeme que no son los callados, frotados y acelerados un proceso. Son áridos que se traen de tierra, que obviamente se lavan, se tratarán, pero es eso, no es la arena que nace de la evolución y del tiempo, ¿no? Y de caminar la acción sobre de la esa naturaleza. Arena no tiene nada que ver. Caminar sobre esa arena, hombre, para hacer la playa. No, a ver, eso no aquí tiene en el sur, ver. En el sur se han hecho actuaciones y a mí me parece bien donde no hay espacios naturales que tengan arena, pero es que hay arena. Démonos la oportunidad, obviamente, de pelearlo, ¿no? De conseguir hacer. Mira, es un sinsentido, te decía antes, que la Consejería de Obras Públicas que va a recibir, está recibiendo, se supone, muy lento, ¿no? De una forma torpe, las competencias en materia de costas que están en ese tránsito, que sea además la consejería que tiene la bandera medioambiental, porque es la Consejería de Medio Ambiente, pretenda en una de las primeras actuaciones que asume las competencias de costas poner arena de machaqueo habiendo arena natural, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? Y como yo creo que mucha gente, mira, hicimos, ¿sabes qué? Presentamos una autorización al Estado, al Gobierno de España, pidiendo una consulta popular para preguntarle a la gente qué quería. Nos dijeron que no.
sabiendo que la ley permite y la jurisprudencia del Supremo que cuando hay competencias concurrentes sí que puede concederse. El gobierno dijo que no y bueno, hemos anunciado un recurso de casación. Eso sigue su curso. Pero es que al tiempo nosotros nos habíamos comprometido en todo esto de la playa a participarlo, discutirlo. Por eso hicimos un proceso que inició el 25 de julio de 2019 y que llegó hasta mayo de 2020, ¿no? Y lo discutimos con la ciudadanía. Y nos comprometimos en nuestro programa electoral, ese del que estamos dando cuenta, que si era necesario plantearíamos una consulta popular, un referendo o una encuesta. En previsión de que el Estado no nos dejara, no nos autorizase a hacer la consulta popular, un referéndum, hicimos un estudio sociológico, una encuesta vecinal a través de una empresa. 1.080 personas consultadas durante una semana más o menos dijeron 9 de 10 quieren la arena natural y 4 de 5 están dispuestos a esperar. A mí me parece que 1.080 personas que han participado es una opinión contundente, es una referencia importante como para defenderla. ¿No? Y no, lo que me pregunto, las personas que le dan a elegir entre arena machacada y no machacada, ese 1 de 10. No, bueno, porque igual. Hay de todo. ¿Sabes? Hay de, mira, todo, yo entiendo que hay de, ¿sabes?, todo. A mí, pero yo te cuento, yo, si soy sincero, el otro día me llevé una alegría porque el día después de Reyes, el domingo, Reyes fue un viernes, pues el domingo fui con unos parientes de mi mujer, que son noruegos, y los llevé a Boquín, al Parque El Drago, Boquín, y después fuimos a la playa. Había amanecido un día agradable, bonito sol, sí. Ya cuando llegamos estaba más fresquito, pero habíamos caminado un poco por Boquín, por El Drago, y íbamos a echarnos un baño, y fuimos. Y la verdad que cuando llegué, la marea estaba alta, y el mar había actuado y había metido muchos callados. Y estaba, la verdad que llegué allí y se me fue el alma a los pies. Bueno, pero eso es cosa de la naturaleza. Pero, vale, es verdad que es una playa viva. Pero el otro día, un equipo de Bobinán, un club de Bobinán Dicó, que recibía a una gente de Burdeos, que habían invitado, fueron a la playa a entrenar, que a ellos les gusta entrenar en la arena, y me llegó una foto que me mandaron y el mar había metido un montón de arena. Y estaba planchado hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues siempre eso te confirma. Sí. En la playa de San Marcos la arena entra en invierno, se va en verano, pero entra especialmente en invierno. Como en el Socorro, que durante el resto del año es callado bastante parte y luego en verano ya. Bueno, y luego en otra época. Pero fíjate, la Dicó es distinta. Es decir, hay playas que aparecen en verano, sin embargo, cuando más arena entra en San Marcos por la disposición, es en invierno. Es en invierno. De hecho, es verdad, en Socorro es en verano, es verdad. Es al revés, como al revés, pasa cierto. En, pues en Masca, sí. O en la playa de Buenavista, ¿no? Entonces, démonos una oportunidad, ¿no? Seamos sensibles. Hoy que hablamos del medio ambiente y tal, ¿cómo vamos a poner una playa con ese encanto, ese espectacular que la playa de San Marcos, arena de machaqueo? Por Dios, ¿no? Es una playa como muy de todo, San Marcos. Es una playa de la isla, ¿no? Es un rinconcito, pero es un sitio de familiar, sí, de todo, sí. El mundo se iba a bañar porque está protegida, ¿no? Te puedes bañar en cualquier momento del año, ¿no? La verdad que sí. Y sigue siendo un espacio espectacular, sí, ¿no? Es verdad que hay una pérdida de arena que hay que ponerle freno y que tenemos que recuperarla. Bueno, hay una parte de la avenida que ya se ha actuado y la idea es completar esa actuación de la que ya pueden ver allí entre la rotonda y la iglesia y darle continuidad. Vale. Eso con fondos municipales que estamos ya en proceso de licitación. Bueno, antes de empezar a hablar del carnaval, hablamos un poco también de los comercios, porque son una parte, es un tejido importantísimo, Nico, Ico de los Vinos, el centro comercial al aire libre. Así lo defendemos nosotros, ¿no? Maravilloso. El mayor centro comercial abierto al aire libre en el norte de Tenerife. Mm. Creo que así hay una, sí. Un entramado de siempre, ¿eh? Y que nosotros estamos empeñados en dinamizar, en que la marca Dicó, en todos los sentidos, si nos han dado el premio a Pueblo Mágico del año 2023, tiene que ver con la acción promocional que estamos sacando delante de nuestro pueblo. Y eso tiene eso beneficia al comercio, la cultura, la dinamización a través de la cultura, el fomentar nuestras tradiciones y nuestras fiestas, hace que el pueblo esté movido, alegre y que sea atractivo, ¿no? Beneficia a la restauración, bueno, todo es vida, ¿no? Bueno, hemos terminado ahora la campaña de San Valentín y ya vamos a presentar el próximo viernes, presentaremos la Feria del Descuento, que será el 11 de marzo, ¿no? Como ves, no Feria del San Valentín, Feria del Descuento, o sea, bueno, siempre intentamos que haya movimiento, actividad, bien como a través de la cultura, con un elemento dinamizador. Y bueno, siempre hay una promoción importante del tejido empresarial. Por cierto, ahora han recibido
Hemos conseguido finalmente entregar 1 millón de euros, bueno, poner a disposición. Es verdad que no se ha materializado todo porque no habían tantas empresas que lo solicitasen que podían beneficiarse. Pero sabes que hemos puesto a disposición 2 millones de euros para el tejido económico. Uno, ya se ha entregado, están recibiendo las empresas 2.000 euros. Ahora intentamos sacar otro millón, intentamos que el mínimo sean 3.000 euros, que el tope, perdón, 3.000 euros. Vamos a flexibilizar para que haya más empresas que puedan beneficiarse. Por lo tanto, eso es también una vocación de intentar ayudar al sector económico tan importante que es para el Perico de los Vinos, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo con la puesta a disposición. Nunca antes Nico se habían puesto encima de la mesa para repartir 650.000 euros en ayudas escolares, que son compatibles con otras becas y que pueden beneficiarse desde los estudiantes universitarios hasta cualquiera que esté incorporado a una enseñanza reglada, ¿no? Son 650.000 euros, 300 que salieron ahora, que van a materializarse y otros que saldrán próximamente, ¿no? Nuestra intención es que los tejidos socioeconómicos estén, bueno, sabiendo que ha habido un momento de crisis económica, alteración de los precios, las guerras, pues, bueno, insistir en ayudar a esa estructura económica y a las familias para nosotros es fundamental. Bueno, llega el carnaval. Tienen el coso el domingo, este domingo ya. Ya hemos elegido la reina infantil. Ya eligieron la reina. Tienen fiesta ochentera este viernes. Mañana. Que además va de un pelo de tonto, sí, sí, escuela de calor. Sí, sí, bueno, vándalo. No me acuerdo de todos, pero va a estar muy divertido. Elección de la reina el sábado. El sábado. Y el domingo el coso. El domingo el coso. El lunes tenemos un lunes de carnaval también muy potente. El martes una fiesta de disfraces y una gala infantil. El miércoles hay, bueno, un paroncito. Pero el jueves la gala drap, el viernes el certamen de Murga, viernes siguiente, y el sábado algo también muy potente que hace unos años inventamos, el velatorio de la sardina. Es un carnaval de día que termina luego con el entierro de la sardina a las tantas de la noche. Pero bueno, velaremos la sardina que sale desde la zona comercial del Calvario allá a las 12:30, se pone a los pies del ayuntamiento, allí empiezan distintas orquestas hasta por la tarde-noche. Ahí se creará un carnaval de día, la calle San Sebastián, que está muy bonita desde el punto de vista gastronómico, con sus restaurantes, sus terrazas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, hasta a las 7 saldrá hacia el Calvario y luego volverá en la Plaza América. Será el entierro, será los fuegos artificiales y el baile de viudas, como siempre, ¿no? Qué y ahí terminará el carnaval. Fabuloso, qué divertido. Pero está potente, hay está un potente. Número de orquestas importante y atractiva. Sí, yo estuve viendo hoy el programa y está contundente, hay un montón de actividades. Las elecciones ya las tienen en mayo, ahora, como me decía antes, es un trabajo de titanes, ¿no? Todo lo que hay, bueno, que hacer, ¿o no? No, yo creo que lo que hay que hacer es dar cuenta y ir y hablar y contar lo que uno ha hecho, ¿no? Alguien me decía, bueno, ¿y ahora con las elecciones? Y yo, mira, yo más intensidad no puedo, porque normalmente la intensidad que tengo desde el principio es la misma. Es verdad que cambia un poco la dinámica en la que estás, pero es una dinámica también muy bonita y muy alegre que a mí me... Francis, ¿no se hace raro que antigua militante de Coalición Canaria, Cori Yanis, se presenta por el PP en el municipio? Al enterarte de la noticia, cada uno es libre, por supuesto. Además, la hemos tenido una vez, vino aquí, la entrevistamos. Cada uno es libre de formar parte de la formación política que quiera y que desee. Pero en este caso, siendo antigua militante del partido y con cargos, y presentarse por otro partido, por el PP, eso como... ¿Qué lecturas? ¿Cómo se...? Bueno, yo creo, vamos a ver, hay gente que puede ser que no lo entienda, pero si a mí me pregunta y soy sincero, hubiera ido a Nueva Canaria, a Vox, a Somo y Codense, Alternativa y Codense, y era posible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros no es nada nuevo. Es verdad que en silencio hemos, en el caso de Ico de los Vinos, vivido una situación en la que esta... que fue compañera de Coalición Canaria y que Coalición Canaria le dio toda la confianza, que estuvo en la ejecutiva, que estuvo en el cabildo, gobernando y teniendo unas posibilidades de hacer cosas por su pueblo. Bueno, yo sé y me consta que, yo siempre lo he dicho y además lo digo y no pienso ocultarlo. A nosotros nos faltaron 100 votos para la mayoría absoluta en las elecciones pasadas. Y yo sé que ella trabajó para que gente a la que ella podía llegar no nos diera el voto. Ella trabajó para que en el caso de Ico de los Vinos no tuviéramos la mayoría absoluta. Eso es así.
es innegable. Por lo tanto, no me hubiera extrañado. Ahora, es verdad que en el caso nos quitamos pues una situación, porque nunca yo a los compañeros los aguantaba, porque habían desaires, cosas muy feas que no se entendían, y aún así nunca fuimos en contra para que tuviera su recorrido. Ha estado en las ejecutivas insulares, ha estado en todos los sitios que ha querido, ¿no? Ella tendría que valorar el hecho de que, porque también me llega que sale enfadada con los cargos de coalición, porque estando en la lista 3-4 no le daban cargos de responsabilidad. No lo sé. Yo creo que después de que coalición le haya dado todo, a pasarse ahora al Partido Popular, hasta el otro día estuvo con la bandera de las 7 estrellas verdes. ¿Cómo se entiende eso, no? Pasar de la noche al día, ¿no? Entonces, yo entiendo que haya mucha gente de la estructura del partido que esté dolida, porque la ha traicionado. Sin embargo, la traición a la gente, mucha gente dijo, ya se había producido hacía un montón de tiempo. Lo que pasa es que nosotros en silencio, me daba hasta vergüenza ajena que eso se supiera, ¿no? Es la verdad. Estoy hablando con la mano en el corazón, no soy de los que ocultan y ni tengo... Mi padre me decía que había que vestirse por los pies, y estoy siendo sincero, ¿no? A lo mejor es políticamente incorrecto, pero es honesto, y es la verdad, y es lo que siento, y es lo que pienso decir, ¿no? Ni más ni menos. Por lo tanto, me da pena, porque la política hay que engrandecerla, no podemos embarrarla y llenarla de este tipo de comportamientos. Si uno no está de acuerdo, no está bien, no está, no se siente bien, pues tómate un tiempo y a lo mejor dirá. Pero eso de que ahora se dice que eso ya lo tenía armado con el Partido Popular desde hace meses, desde junio del año pasado, yo supongo que hay mucha gente que le sienta fatal, pero a mí no me extraña. No, es una cosa esperable de lo que hemos sufrido y padecido en el caso de los vinos. Pero bueno, por lo tanto, bueno, tú me preguntas, yo respondo, me da pena que se produzcan comportamientos y vaivenes en política. Si uno no está contento, pues que se vaya para su casa, igual pues, o se dedique a la actividad profesional X, ¿no? Ese es el gran problema, a lo mejor, que existe en muchas personas que no han tenido vida más allá de la actividad política, vida profesional, ¿no? Es una pena. Bueno, pues contestado queda. Le deseo toda la suerte del mundo en estas elecciones y me han dado el chivatazo de que es fan de Carlos Goñi. Sí, qué pena. Vamos a volver otra vez. Me dieron un pajarito, sí, como se dice por aquí. A ver si lo vuelven a traer. Sí, lo hemos traído. Además, lo he visto varias veces en la Rotava. Sí. Soy fan. De hecho... ¿Súper fan? Sí, sí, de hecho, y bueno, es quizás me gustaría, bueno, es verdad que uno llevarlo al pueblo nuevamente va a decir, bueno, ¿por qué el alcalde? Y ahora está haciendo pues no, la Rotava ha venido un montón de veces. Sí. ¿Se puede repetir? Y lo he visto, la verdad que sí. Además, he tenido experiencias con él. Estuvo en la fiesta del Cristo, en la fiesta de arte del 2021, estuve cenando con él. Y luego pude tener un encuentro cuando vino al Guimerá el año pasado, en enero. Fui a verle también, me invitaron. Y estuve allí, además tuvo unas palabras muy, muy bonitas, ¿no? Dice que había conocido a un que no solía cenar con políticos, que me había conocido y que le había encantado, que había sido un político excepcional. Bueno, creo que soy fan. Y ahora está haciendo algo distinto, no he podido... creo que salió el nuevo disco ahora, hace poco. Y bueno, se le ve como más rejuvenecido y tal, ¿no? Tiene... bueno, me encanta, de verdad. Fabuloso, me alegro. Pues disfruto mucho de él. ¿Tú muchísimas también lo eres gracias. O qué? Sí, a mí me encanta. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Un placer, que vaya todo muy bien. Gracias. Hacemos una pausa para publicidad. Hoy les voy a estar recordando todo el rato, que nos sintonicen en el canal 47 de la TDT, ¿vale? Que aunque nos estén viendo en otro canal de la TDT, ustedes nos resintonizan. Las teles nuevas lo hacen solo. Las que no son tan nuevas hay que darle al botoncito. Y ahí aparecemos en dos canales. Hasta marzo o por ahí. Y luego ya estamos en el 47 de la TDT para todo Tenerife.